El Parque Nacional Corales del Rosario y San Bernardo se encuentra ubicado en jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a unas 23 millas náuticas al suroeste de esta ciudad y a unas 30 millas náuticas al noroeste del municipio de Santiago de Tolú, Sucre. El parque ocupa un área aproximada de 120 mil hectáreas, es principalmente submarino. También lo conforman cuatro islas y declaradas como zonas intangibles con el propósito de preservar y mantener los hábitats que en ellas se encuentran. Estas islas son Isla Tesoro e Isla Rosario en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y las islas Mangle y Maravilla en el archipiélago de San Bernardo. El parque se constituye como un conjunto maravilloso de ecosistemas y comunidades habitado principalmente por arrecifes de coral que albergan cientos de especies microscópicas, animales de diferentes clases y peces de todas las tamaños, formas y colores. El ecosistema emblemático del parque son los arrecifes de coral. Los arrecifes de corales son un ecosistema que se desarrolla en las aguas tropicales del mundo. Son estructuras sólidas del relieve del fondo marino, formadas predominantemente por el desarrollo acumulado de corales pétreos. Los arrecifes de coral son importantes porque ofrecen protección y son salacunas de innumerables especies de importancia ecológica y económica. Adicionalmente, son los responsables de la formación de la arena que forman las playas en el mundo. También son fuente de investigación y son las salacunas de muchas especies. Los arrecifes de coral tienen un alto valor escénico y paisajístico. En el parque también se definieron una serie de especies con prioridad para la conservación de acuerdo a su estado de amenaza, a su importancia ecológica y al uso que se le da en la región. Entre ellas tenemos, principalmente entre los peces, el mero, la cherna y los peces loro. Entre los corales tenemos el coral cuerno de alce y el coral cuerno de venado. Entre los crustáceos tenemos la langosta y la cangreja. Entre los equinodermos tenemos la estrella de mar y los erizos. Y entre los reptiles tenemos la tortuga carey. Entre los moluscos tenemos el caracol de pala y el pulpo. El parque determinó para la protección y conservación 7 bienes denominados valores objetos de conservación al interior del parque. Estos son los arrecifes de coral, los litorales arenosos y rocosos, el bosque seco tropical, el manglar, las lagunas costeras, los fondos sedimentarios y las praderas de pastos marinos. Para proteger los valores objetos de conservación del parque, el área formuló su plan de manejo ambiental, el cual se basa en 5 objetivos estratégicos que van orientados al incremento en su gobernabilidad, generación de conocimiento de los valores objetos de conservación, disminución de las presiones generadas por pesca y turismo y educación ambiental. Con miras a cumplir con estos 5 objetivos estratégicos que definió el parque, se ha involucrado a los diferentes actores, tanto sociales como institucionales, realizando una caracterización social de las actividades que realizan y el impacto que éstas generan para de esta forma generar una estrategia que disminuya la presión sobre los valores objetos de conservación. El parque ha adelantado acciones tendientes al ordenamiento ambiental del territorio, al uso sostenible de los bienes y servicios ambientales que el parque ofrece y a la disminución de las presiones socioeconómicas. Nos encontramos en una laguna costera en la isla Rosario. Aquí podemos observar la importancia de otros de los ecosistemas objeto de conservación del parque. Tenemos la confluencia de bosques de manglar y en algunas partes de la laguna pastos marinos. Este tipo de ambientes es muy propicio para la crianza de muchas especies de peces e invertebrados de origen marino, muchos de ellos con importancia comercial. Igualmente es una zona de alimentación de aves y otros organismos de origen terrestre. Recibimos muchas visitas de entidades como el INVEMAR o como las universidades donde los estudiantes o las personas que están haciendo sus tesis
vienen a hacer buceos de investigación sobre el coral que se encuentra en el parque. Se está tratando de implementar unos protocolos de buceo aplicados a los buzos que vienen de otras entidades y a los funcionarios y contratistas que hacen buceos aquí en las Islas del Rosario. Estos protocolos son tomados también de ejemplos como Malpelo y como los parques de Los Cayos y de Bonaire, que nos han ayudado también pues, dándonos ideas, y se trata desde un poco de controlar el tipo de actividad que se va a hacer acá y las habilidades de las personas que vienen a hacer estos estudios. Se piensa de pronto tener un poco también de control sobre los visitantes, sobre el turismo en general, sobre el buceo que se desarrolla en las islas, no para estar sobre el centro de buceo en sí, sino para ver que los buzos que entren al parque cumplan con unos requisitos de buena flotabilidad, buen manejo de sus equipos y que tengan un buceo responsable con el entorno donde están, con el sistema tan frágil que es el coral y los arrecifes. Tenemos también otros como proyectos de regulación o de tratar de normativizar es la actividad del snorkel. Es uno de los problemas grandes de las islas cuando las personas vienen y pisan el coral, no tienen de pronto el conocimiento que al pisar el coral ya el coral muere, y también se está tratando de profesionalizar a estos guías para que tengan un poco más de conciencia de lo que están haciendo y la educación que le puede dar a su gente, a la gente que está sacando a hacer la actividad de snorkel. En la señalización se pusieron varias boyas de amarre, que son las que van a evitar también que los barcos de buceo o de recreo no boten su ancla. Se instalaron tres tipos de boyas: de señalización, de información y las de fondeo. Sin embargo, ha sido un poco difícil por el mantenimiento que se requiere en estas boyas. Y también para los veleros que vienen de otras partes, como es el corredor turístico del Caribe, parte del corredor turístico, tenemos pensado que vamos a recibir cada día más veleros aquí alrededor de la ciudad. La isla de Barú y dentro de los linderos del Parque Corales del Rosario encontramos tres ciénagas importantes, que son la ciénaga de Cholón, la ciénaga de Pelao y la ciénaga de Moán. Son ciénagas de características marinas en las cuales hay desarrollos de ecosistemas de manglar y de pastos marinos que están intrínsecamente relacionadas entre sí y con los arrecifes de coral. Son muy importantes para mantener y sustentar la supervivencia de las especies marinas. Estas tres ciénagas dentro del plan de manejo ambiental del parque están consideradas como zonas de recuperación natural. Los manglares son plantas con características anfibias, porque las especies de manglar que encontramos en el Atlántico se desarrollan y conquistan tanto el agua como la tierra. Los manglares tienen una gran importancia ecológica porque ellos constituyen hábitats, zonas de desove, de anidación, de alimentación, de una gran variedad de fauna silvestre. En el Parque Corales del Rosario la especie de mangle predominante es el mangle rojo, Rhizophora mangle. Es un mangle que se desarrolla muy bien en ciénagas netamente marinas, porque él tiene un sistema que le permite absorber agua dulce del agua salada, una especie de ósmosis. Por lo tanto es un mangle marino como el parque. El Centro de Investigación, Educación y Recreación se encarga de investigar en la gran mayoría los recursos marinos protegidos. Toda esta infraestructura ha sido diseñada para el manejo individual de peces marinos amenazados, los cuales queremos adoptar y crear tecnologías de cultivo, tanto para repoblar hábitats naturales
como para crear una nueva alternativa de cultivo para los pescadores artesanales que podrán hacerlo en un futuro fuera de las áreas protegidas. Todas las investigaciones que realizamos aquí en el CEINER se hacen bajo un convenio que tenemos con la Unidad de Parques Nacionales. Ese convenio lo tenemos desde el año de 1997. Y hemos tenido bastantes avances en investigaciones, no solo en peces marinos, sino también en moluscos como el caracol pala. Adicionalmente, trabajamos de la mano con parques en la parte de educación ambiental para crear aliados en la conservación en esta área protegida. Pues en todo el parque se pueden observar muchas especies de aves. En Tesoro, por ejemplo, se puede observar el ibis, que llega en cierta época a anidar y por gran cantidad. Pero también se puede ver en otras partes del parque, por ejemplo en Pajarales. Ahí está la fragata, se ahí ve todo el año. El pelícano también anidan ahí. Digamos que un tiempo atrás, la gente acá cogía ondita y salía y le daba piedra a los pájaros, los mataban. Pero nosotros, en vista de que las especies se están extinguiendo, se están retirando, empezamos a hacer trabajo con las comunidades, de observarlas, decirles los nombres, escoger varios sitios también en el parque para contarlas. Y este trabajo nos ha ayudado a que la gente hoy en día ya tiene conciencia ante las aves. Estamos trabajándole bastante a la conservación del ave. El Parque Nacional Natural Corales de Rosario y San Bernardo tiene una gran cantidad de especies que en este momento están en categoría de amenaza. Son especies priorizadas por las cuales se desarrollan actividades para preservarlas y evitar que éstas lleguen a su extinción. Por ejemplo, todas las tortugas marinas en el Parque Nacional Corales de Rosario están amenazadas. En el caso de la tortuga carey, esta se encuentra en peligro crítico. En la actualidad se están llevando a cabo trabajos para la conservación de la misma, ya que en el área todas las tortugas están amenazadas por la comercialización, por la extensión misma de ellas. Se están buscando en otras playas los sitios donde hay anidación, se transportan los huevos hacia Isla Tesoro y posteriormente se dejan en libertad, en el mismo momento de la eclosión. Hay otro trabajo que se está llevando con las comunidades y con el oceanario, que es cada tortuga que algún pescador alcanza a coger, la tienen durante cierto periodo, se marca y en el mes de noviembre se hace la liberación de las mismas aquí en Isla del Tesoro. Eso se hace en conjunto con periodistas, colegios, gente de la comunidad, con el fin de sembrar la intención o el ánimo de la conservación hacia las mismas.